¿Quieres aprender a hacer tu propio traje casero de Spider-Man Homecoming? Quédate hasta el final del video. Comencemos por la máscara. Utilizando tela polar para la máscara, yo utilicé medio metro. La colocarán sobre la otra y deberán trazar esta plantilla adecuada al tamaño de sus cabezas. Lo sospeché desde un principio. Aunque también pueden usar las plantillas de otros canales. Como ven, está adecuada la forma de uno. Aquí está la nariz y sobre atrás en la nuca va el cierre. Una vez trazada, la cortamos. Bien, ya está hecha. Ahora la vamos a coser desde adelante hasta aquí. Y por aquí debajo colocaremos un cierre. Y este triángulo deberemos unirlo con sus extremos. Una vez cosida, colocaremos el cierre. Para la campera, o también llamado chamarra, que lleva Peter, yo me la mandé a hacer. Otra opción es comprarla por Mercado Libre, aunque si la mandan a hacer, dependiendo de su talla obviamente, yo compré 1,5 metros de tela polar roja, la cual me alcanzó. Pero pueden tomar una campera roja y cortarle las mangas. Ahora, mediante las imágenes de referencia, tomaremos una hoja y dibujaremos la mitad de la araña. ¿Por qué? Porque así la otra mitad la calcamos y quedará igual. Ah, por eso. La recortamos con cinta de papel, o llamada también cinta de carrocero o masking. La pegamos, y para pintarlo usaremos pintura de tela negra. ¿Ves? ¡Eso es racista! Y hola de los saludos. Un saludo a Goku Jaja, Bridges Club, Lucio Pérez y Santiago Torrejón. Un saludo a todos. Y la pintamos por dentro. Para los ojos cortaremos estos tubos de cartón grueso, que generalmente están dentro de las telas o pueden comprarlos en papelerías o en alguna tienda en línea. Pueden cortarlo con cuchillo o sierra. No usaremos lo de los rollos de cocina porque son muy finos. Una vez cortados los dos, conseguirán una tela blanca que podamos ver a través de ella. Trazaremos el círculo y lo pegaremos allí. Ahora con goma eva negra cortaremos las plantillas que están en la descripción y las pegaremos de esta forma en el ojo. Cabe aclarar que en la plantilla encontrarán la forma adecuada en la que deben pegar los ojos, además que están ordenados de derecha a izquierda. Ahora cortaremos estas partes y las pegaremos aquí al costado. Asegúrense de que sea el ojo derecho e izquierdo. Ahora tomaremos un cable y enrollaremos la punta con ella con cuidado. ¡Soy muy cuidadoso! Y ahora lo pegaremos aquí. Y sí que no expliqué cómo pegar estos cuadrados, pero ustedes saben. ¡Ya nadie es civilizado! Nah, mentira. En la plantilla están todos esos cuadrados, así como la media de los ojos completa. Y los pintaremos de negro. Es que sí entendí la referencia. Ahora tomaremos la máscara y nos la pondremos para marcar los ojos y cortarlos. Luego pegaremos los ojos que hicimos en cada borde. Para esto les recomiendo que otro se ponga la máscara para guiarse mejor. Ahora tomaremos unos guantes negros sin dedos y con la tela polar marcaremos el borde del guante. Lo pegamos y con la pintura de tela hacemos un diseño que vuele la cabeza. ¡Esto hará que me vuele la cabeza! Si no tienen para comprar unas medias deportivas, también llamado calcetas, y suscribirse, pueden tomarlas de su papá. ¡O no, mamá! Y trazarla para hacer la suya. Y pegamos velcro en sus bordes y bueno, queda bastante bien. Y el calzado simplemente será unas zapatillas, o también bien llamados tenis, rojas para simular las del traje. Lo que sería la ropa, tomaremos una remera de color celeste de mangas largas y también un pantalón celeste. Como ven, el mío tiene rayas, pero eso no importa. Entonces utilizaremos estas dos prendas que irían debajo del buzo. Ahora es el momento de hacer los web shooters. Marcos Tudenses, y para hacer los web shooters o lanzatelarañas trajimos un invitado especial al canal. Así que Sebastián, entras tú. Y para ello tienes que visitar mi canal para saber cómo hacerlos. ¡Pero qué emocionado que estoy!